apellido, o sea, mucho. ¿Cómo que quién soy yo? Tú no sabes. ¿Dónde lo conseguiste? Tú usas Jordan y no sabes quién soy yo. No, yo no sé quién tú eres. ¿Quién eres, bueno, bro? Ve a tu casa, abre tu computadora, entra a YouTube y busca Super 23 y ya verás quién soy yo. Hey yo, mi gente de YouTube, estamos aquí de vuelta a MC para Super 23. Estamos desbordados, mi gente, estamos desbordados. Ya empezamos y esto no lo para nadie. Señores, gracias a todos por el apoyo, por los nuevos suscriptores, la gente de Dominicana que ha dicho presente, la gente de España, Colombia, México, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Bélgica también. Toda la gente nueva, señores, bienvenidos. Señores, quiero decir algo, quiero tocar un temita, un poquito rápido. Señores, he visto algunos comentarios un poco dudosos en algún, y también algunas personas que tienen como un poco de miedo de suscribirse en la rifa. Señores, esto es real. Yo soy MC, esto es Super 23 y esto es real. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, señores, yo quiero pedirle a la persona que sea agraciada con el tenis, que por favor, tan pronto le llegue el tenis, me haga un videito, ya sea un on-foot, ya sea un unboxing, ya sea él presentándose con su tenis, como quiera, pero que le haga saber a los demás suscriptores de que esto es real. Yo por mi parte, traeré prueba aquí de lo que es el envío. Si quiere lo invitaré a que vengan conmigo al correo a poner los tenis a su destinatario. Pero señores, no, siéntanse libres de suscribirse al canal, siéntanse libres de participar en la rifa, porque esto es real. Yo soy MC, esto es Super 23, esto no es una ilusión. Lo que tú estás viendo es real y esto es lo que es. Bueno, señores, aquí tenemos lo que es el Air Jordan 6 Sport Blue. Este tenis viene al mercado en el 2014. Es un tenis realmente que no gusta mucho realmente. Al público no le gusta mucho. Es un tenis básicamente aburrido. Pero, como tú estás aquí en Super 23 con MC, este tenis vamos a ponerlo bonito. Vamos a pimpiarlo. Y de esto vamos a hacer esto. Señora, aquí tenemos lo que es el Air Jordan 6 Lightning Custom. Este tenis, el original de este tenis, que es el Jordan 4, Jordan 4 Lightning, viene junto a lo que es el Jordan 4 Thunder. Nike solamente realizó 500 pares de ambos y fueron vendidos a unos precios cómodos. El precio de Lightning fue de 250 euros, y el precio del Thunder, el que es negro con amarillo, fue de $500. Este tenis se mantuvieron en alza hasta que Nike decidió realizar un restock del Jordan 4 Thunder, el cual impulsó el precio del tenis hacia abajo. Y el precio del Lightning subió considerablemente. Este tenis se ha hecho, el Jordan 4 Lightning se ha realizado una sola vez en la vida. Más nunca Nike ha hecho ni restock, ni retro, nada. Por esa razón yo elegí convertir este tenis, lo que es el Jordan 6 Sport Blue, en el Jordan 6 Lightning Custom. Espero que le guste la customización y aquí les dejo una foto del tenis, del Jordan 4 Lightning, para que hagan su comparación y me digan cómo salió mi trabajo. Ustedes son mis jueces y yo humildemente soy el servidor, vamos a llamarle así.
Bueno, señores, nada, le dejo con el video de la customización. Espero que lo disfruten. Y recuerden, señores, vamos para la rifa. Les dejaré los links de del video de la rifa en la caja de descripciones. Vayan allá, entren allá, suscríbanse. Recuerden las reglas. Las reglas hay que respetarlas. Like, suscribirse, like, comentario. Compartir es opcional. Pero suscríbanse y dejen y denle like al video y dejen su comentario, que eso es lo que importa. La persona que se suscriba y no le dé like a la foto y sale ganador realmente no va a conseguir el tenis. ¿Por qué? Porque está violando la regla. Suscríbanse, like y comentario. Eso es lo que se quiere. Cuando yo saco el ganador, yo me doy cuenta si esa persona siguió las tres reglas. Señores, son tres reglas sencillas para que usted tenga un tenis super edición limitada. Bueno, señores, para esta customización vamos a estar utilizando lo que es Angelus Yellow Suede. Esto es para la tela. Vamos a estar utilizando lo que es el Yellow. Realmente para esta customización yo debería de usar lo que es Yellow Tour Yellow o Amarillo Tour, pero no lo tengo. Vamos a usar este, que no hay mucha la diferencia. En la parte de atrás, el tenis tiene normalmente este color, lo cual le vamos a buscar la forma de darle un toquecito de este también. Vamos a usar lo que es el White Semen para suplementar lo que es el gris, pero lo vamos a combinar con un poquito de blanco para aclararlo más. Y bueno, como siempre les digo, vamos a usar acetona para remover la pintura, algodón. Vamos a usar lo que son Angelus 1 y 4. 1 y 4. Y la brochita esta que he hecho, ya les dije, porque me siento más cómodo con ella. Bueno. Lo primero que nada, vamos a proceder a remover la pintura en estos lados de aquí. Bueno, vamos fuego a la lata.
hacer para su